amigos, bienvenidos a otra aventura al aire libre. En este programa vamos a disfrutar de una excelente pesca de dorados que hizo nuestro amigo Hugo Toscano en Monte Caseros, provincia de Corrientes, con el servicio de excursiones Nego Monjes. Todo esto, como siempre, a vivirlo y a disfrutarlo por Econatural. A todos los que vinieron a pescar el Miriñay, por dónde pasábamos y dónde pescábamos. Miren las piedras, miren la Nego allá. Ah, increíble. Por acá pasábamos y pescábamos muy buenos dorados hace 20 días. Fíjense lo que es esto, impasable con la lancha. Llegamos hasta aquí, yo saqué un dorado. Pero es increíble cómo cambia la fisonomía y aparte la roca, parece un río de montaña. Muy difícil de andarlo, difícil de caminarlo. Bien tempranito para despertarlo. Apenas le entramos a la piedra, miren el amanecer. Para que vean que colocamos los señuelos nomás, traccionamos un poquito y ya prendimos este monstruo otra vez del Uruguay. Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Qué hermoso que es. ¿Cómo aclaró el agua, Nego? Sí. Impresionante. No hay viento. Mirá lo que es, nada que ver. Nada que ver ayer no tomó un día de viento. La verdad que... Nada que ver. Aclara... No, pero nada que ver, fíjate la claridad del agua. Al no haber viento, a ver, poca profundidad de agua, limpia enseguida también, ¿viste? Increíble. Nada que ver, templada. Qué hermoso. Bien anaranjadito. Te dije yo que estábamos entrando en la... Estábamos en zona de gatillo. Zona de gatillo estábamos entrando, ¿eh? ¿Será del Miriñay este o no? A ver. Tiene sus colores, tiene sus pigmentaciones. Tenemos marcado ya lo del Miriñay. No encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitito yo creía que las cosas eran fáciles. ¡Qué hermoso! ¿Eh? ¿Te dije lo que era Monte Casero? Mirá qué hermoso. Un minuto de pasada. No, sí, nada. Nada. ¡Qué belleza, chico! ¡Qué lindo! ¿Qué? ¿Cómo no tiene que estar en el agua, no? Esa belleza. Dale, vamos a la devolución. Qué hermoso. Bueno, como ven, está muy, muy vital. Bueno, compañero, bien. ¿Qué debut, Nego? ¿Qué debut, Nego? Apenas empezamos, ¿eh? Apenas arrancamos la mañana ya. Bueno, lo tenemos agrandado acá, Damián. No, esto si yo digo que pasaron un minuto y medio de la otra captura, no me va a creer la gente, porque no tengo reloj en la cámara. Pero aparte el tipo dijo, vi lomear a uno. Es un capo, Qué bárbaro, che. Tengo contratada guía, para pero, que se quede acá ya. No, por lo menos le va a mentir a la gente, che. Sí, eso. Viste que ese medio novato no sabe, Nego. Viste, le decís, vi lomear, allá saltó un delfín, vienen las orcas, qué sé yo. Le pegaba una... Uy, este chiquitito es malísimo. ¿Vos tenías tu boba, me dijiste? Este ya es más palidito. Cuidado. Ah, ¿te acordás que no le entraba ese al grande? Bueno, este es más pálido ya de Río Uruguay. Este es bastante más flaquito, mirá, ¿ves? Y es una hembrita, ¿eh? Una hembrita chiquita. Lo que yo esperaba, no son lo que yo creía. Así que por eso hay que cuidar todo, pero obviamente la que no está madura muy bien, Neguito, ¿eh? Bien, papá. Son las que más hay que cuidar. Y no
no encuentro la salida. Vamos el paramédico, vamos. Muy bueno, un bite. Apenas le entramos, recién le estábamos entrando a las piedras, Nego. Mirá, mirá qué acción la caña, mirá. Justo para las cámaras de Eco Natural. Justito el salto ese. Fernando, qué caña, mirá, qué lindo, qué hermoso, Nego, qué hermoso, Nego, mirá, qué lindo, hermoso. Primer, no, 5 o 6 lances que hicimos en Byte, en las famosas cachuelas de Monte Casero, y ahí se fue. Muy bien, Nego. Fábrica de Cabañas El Picapalo les ofrece una opción distinta en viviendas de madera, con 30 años que avalan nuestra calidad. Se entregan totalmente terminadas, alta durabilidad, mínimo mantenimiento. Fábrica de Cabañas El Picapalo, teléfono 03438-421-063, Bobril, Entre Ríos. Prevención Salud. Para más información, comunícate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Razón iba para donde quería.
Ah, mirá, miren la acción de esta caña, mirá. Tremendo. Una caña 20 libras, un equipito, teníamos 3 vueltas multi. Ah, un monstruo. Me voy corriendo a ver qué escribe mi pared, la tribu de mi calle. ¿Qué pasa, Huguito? ¿La cañita te mete abajo? No, no sé, es una caña liviana. Una caña liviana, no es para esto. No se puede forzarle mucho. Pero está bien probada, ¿eh? Obviamente, no, aparte hay que tener, escúchame, la satisfacción, mira, la satisfacción justamente que te brinda es pelearlo con tu equipo. ¿No es cierto? Porque una caña de 30 libras y eso, pero pelearla hay que tener el cuidado de no pasarla en la acción que tiene. La caña tiene una acción, no hay que pasarla en la acción que tenga. Igual cuando se planta la dorada esta, no es fácil dominarla, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos, Neguito querido. 15 días después del Surubí récord, otra pesca sensacional. Sensacional. En Monte Casero, como siempre. Ya somos habituales, lo que pasa es que ya somos amigos, porque no hace venir medio seguido. Pero bueno, aparte de venir a compartir un buen tiempo con los amigos, Monte Casero te brinda la posibilidad de estas cosas, ¿eh? De sacar esta dorada, ¿eh? De sacar esta vez. Vamos a dejar que se varee. En realidad es la vedette del río y la de este momento, ¿no? Nosotros mucho no podemos hacer. Solo pelearla y disfrutarla. Esta es una dorada, está saliendo el desove, ¿no? Porque está flaca. Está flaca. Pero sin duda es una dorada de dos cifras. Y en otro momento con muy buen alimento, y se ve que se debe estar alimentando recién ahora, seguro que engrosa un par de kilos el cuerpo que tiene potente, ¿no? Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. ¡Eso! ¡Vamos, Nego querido! ¡Mirá lo que es, abogada! ¡Ah, no se puede creer! ¡Ah, Neguito! ¿Te gustó, amigo? ¡Mirá lo que es! ¡Espectacular! ¡Tremendo, tremendo! Aparte, estamos pescando con... ¡Extraordinario! ¡Miren la caña! ¡Miren el equipito que estamos pescando! ¡Sensacional! Y lo bello que es ese animal. ¡Mirá lo que es! ¡Este es del Miriñay! ¡Este es del Miriñay! ¡Con los colores! ¡Vamos, Nego querido! ¡Impresionante, Nego! ¿Y tu amigo? ¡Una belleza, loco! ¡Una belleza! Ah, vamos al agua porque se lo merece, luchó, tiene las marcas del desove a los costados, ve como hay como una... ¡Qué fuerza! Está malísimo. Bueno, vaya mi amor, vaya. Sensacional. Vaya. ¡Opa! ¡Genio maestro! Espectacular, muy bueno. Bien. Qué doradito que sacamos, compañero. Espectacular. Y ya no sé, que si querés pescábamos. Metimos doblete, compañero, se le fue uno casi. Muy bueno. Doblete maravilloso. No, un espectáculo. Señuelo. Sí, me hiciste perder un rapal, ahora que me acuerdo. Bueno, para sacar todo dorado, hay que regar, compañero. Sí. Si no llega, sí. Mira, qué lindo. Y pescarlo con estos equipos, ¿no? Que son, si bien son potentes, son equipos sutiles.
cañas finas, sensibles, rápidas, multifilamento de 20, 30 libras. Riles chicos, justamente Damián está usando un equipo que no debe pesar más de 300 gramos. Mirá qué belleza, mirá lo que es. Ese otro Miriñas Sense. Sí. Bueno, no tardó qué mucho, fuerza, ¿no? ¿Eh? Qué fuerza, ¿eh? Nada. Qué espectacular. Ah, terrible. Bueno, Nego, impresionante. Sí. Como siempre. Sigue apagando el río Uruguay. Qué bárbaro, che. Esperamos que se acomode un poco. Esperamos que se acomode un poco el agua, que, viste, habíamos programado la visita ya para una semana anterior. Exactamente. Bueno, obviamente a medida que va bajando. Y se va poniendo cada vez. Se va poniendo mejor, ¿no? Y todo el agua, como ustedes pueden ver. Bien transparente, el señuelo se puede ver a un metro y medio, dos lo venís mirando tranquilamente. Sí, no, la verdad que bárbaro. Que y claro, quedan todas descubiertas estas piedras que todas se pueden... Todas las piedras quedan descubiertas. La verdad que para hacer este modelado de pesca, bay, es fantástico, es sí, y paga muy bien. Paga muy bien. Bueno, vamos a seguir, Nedito, a ver si prendemos otro monstruo. Posada Casablanca, la esquina del paraíso. Ofrece al turista habitaciones cálidamente decoradas, balcón terraza con vista al río, restaurante, gimnasio, sala de conferencias, piscina, guías de caza y pesca, embarcadero. Posada Casablanca en esquina Corrientes. Reservas al teléfono 03777-460-967. Somos líderes en bolsas para carbón y semillas. AMIPAC, bolsas industriales de papel. San Juan y Ruta 34, Sunchales, provincia de Santa Fe. Encontranos en Facebook o en www.amipac.com. Cabañas del Saladero te ofrece cabañas totalmente equipadas, salón comedor con exquisitos platos de pescado de río y además ofrece excursiones de pesca. Para consultas, teléfono 03493-1541-7508, Saladero Cabal, provincia de Santa Fe. Mirá, en las cachuelas de San Pedro, un surubí. A 15 días del récord, José. A 15 días del récord prendimos otro. No, dele ahí abajo, José. Así lo filmamos. Suéltelo, yo lo filmo, José. Sí, sí. Sí, genalo viendo más. Mirá qué barro. ¿De la cola lo tomaste? Sí, la cola. Enseguida ganó, no se viste ni salimos. No va a salir. Mirá y cachó, che, hasta en estas piedras están. Mi canción, soy el hombre de esta tierra humilde como Dios, el latido eterno y fértil de su corazón. Loco. Recoge un poquito más. Ahí está.
palpitará desde el mismo fondo de su torpe humanidad. Mira. Otro de. Sí, por el paladar, mira negro otra vez. Mira la cola. Ajá. Tiene ganas de laburar, así que lo tiene el Big Game por allá, más o menos 180 metros. Pero que el tuyo era más lindo, Damián, todavía que el de Neo. Qué bárbaro, qué fabuloso. ¿Viste cómo tomó ahí? Nah, impresionante. ¿Cómo le tomó a Damián cuando lo traí? No, terrible, terrible. Montecaseros óptimo. Y ahora tenemos en... Mirá, qué hermoso. En unos días tenemos otro contingente. Vamos a hacer todas las modalidades con Neo. Incluso vamos a hacer mosca, así que los amigos de Econatural van a poder ver incluso los mosqueros, que es un público un poco selecto, porque no hay tantos tampoco. Van a poder ver las bondades del pesquero para esa modalidad. Bueno, el hombre, obviamente, como lo trajo... No lo trajo de la costa del Brasil. Lo trajo de Brasilia. Mira, no, hermoso. Se veía más chico de lejos, Nego. Se veía chico. No, mirá qué hermosa torta, lo. No, mirá qué divino. Espectáculo. Siempre invitamos a venir a toda la gente a Montecasero. Ya le digo, en 15 días metimos un surubí récord en la modalidad by casting, que no, bueno, no tenemos antecedentes como para compararlo, pero pesaba más de 40 kilos en el Miniñay. Ahora bajó el agua, las condiciones cambiaron, estamos pescando en el río Uruguay, bellísimo, sobre una cantidad de piedras que deben medir 15, 20 kilómetros de piedra, y bueno, tiene esta sorpresa. Van a ver material que sacamos en bite, van a ver otro tipo de modalidad que hemos implementado aquí, porque realmente es tan buena la morfología que da para que se pueda pescar de muchas maneras. Así que, Nego, bueno, más que contento. Y sí, la verdad que le agradezco acá a vos, Guito, que haya venido, haya confiado otra vez acá en Montecasero. Los compañeros acá, que es la primera vez que vienen y conocen y que se van plenos. Y creo yo que se van contentos y... Fantástico. Bueno, lo espero cuando quiera. Y ahora después vamos a enfocar la comida en la isla. Y ahora vamos a hacer ese otro comida, servicio de Nego Monge. Servicio, ¿eh? Vamos a hacer una comidita ahí en la isla. ¿Eh? Pero ahora vamos a seguir pescando. Vamos a seguir pescando un rato más. Vamos. 40 años de historia. 40 años de aventuras. Fiesta Nacional del Surubí 2015. El concurso de pesca embarcada más grande del mundo. Más de 900 embarcaciones concursan. Más de 1 millón de pesos en premios. Goya anfitriona. Goya capital de la amistad. Goya te espera, forastero pescador. Fiesta Nacional del Surubí. Te esperamos, chamigo. Excelente oportunidad. Propietario vende casa amueblada con 2 dormitorios, aire acondicionado, terreno 10 metros por 18. Casa a terminar con instalación de luz completa, terreno 12 metros por 20. Ubicadas a 20 metros del río, en Saladero Cabal, provincia de Santa Fe. Para consultas, llamar al teléfono 03493-1541-7508.
amigos, espero que hayan disfrutado del programa. Nosotros vamos a seguir recorriendo los mejores destinos de nuestro litoral para la pesca deportiva y el turismo. Quiero contarles que vamos a estar en la 40ª Fiesta Nacional del Surubí en Goya, Corrientes. Las cámaras de Econatural van a estar cubriendo este magnífico evento que va a cumplir 40 años. Nosotros los esperamos dentro de 7 días. Muchas gracias.